Bien, buenas tardes. Vamos a empezar la actividad programada para el día de hoy. Maestro Axayacal, adelante, bienvenido. Gracias. Buenas tardes, a todos. Antes que nada, una disculpa por una confusión de espacio. Tenía yo la idea de que sería presencial en los auditorios LACE. Entonces estaba yo ahí en espera hasta que hablé ahorita con el maestro Ramos Trejo, quien tuvo a bien invitarnos a esta sesión de diálogos geográficos con el Colegio de Geografía y la Escuela Nacional Preparatoria del Plantel 1, Gabino Barreda. En este caso vamos a tener una charla que tiene que ver con Corea y Austria y bueno, pues en este caso el maestro Alejandro Ramos tuvo a bien invitar a una doctora que viene de la Universidad de Colima. Nos da mucho gusto saludarla, que es la doctora Su Jin Lim. Y no sé si procedo yo ya a dar la lectura a este maestro del currículum de la maestra, de la doctora. Bien, en un momento más, nada más hago la presentación formal del evento. Muchas gracias, maestro. Muy bien. Pues bueno, pues gracias a todos ustedes. Bienvenidos. Soy el maestro Alejandro Ramos Trejo del Colegio de Geografía del plantel número 1, Gabino Barreda de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy, pues nos encontramos aquí reunidos y agradecemos a todos su presencia para iniciar el ciclo de diálogos geográficos 2022-2023, hoy miércoles 22 de marzo del 2023. Les recuerdo que esta transmisión es en vivo por Zoom y será retransmitida posteriormente por el canal del Colegio de Geografía en YouTube. Entonces, pues agradecemos sus mensajes y comentarios constructivos y respetuosos a lo largo de la transmisión y agradecemos la presencia de las autoridades, de los profesores, profesoras, así como parte de los alumnos del plantel y público en general que se ha conectado con nosotros a Zoom. Entonces, en ese sentido, bueno, pues agradecemos la presencia del maestro Axayacal Guzmán Roque, que es el secretario general del plantel número 1, Gabino Barreda. También se encuentra con nosotros la maestra Lilia Rocha Vega, que es la secretaria académica de nuestro plantel, además de algunos otros profesores, ¿verdad? Y profesoras que se encuentran la tarde de hoy conectados, al igual que los alumnos que nos están viendo en la transmisión. Entonces, pues agradecemos también el apoyo técnico de la profesora Diana Laura Fernández Hernández, quien está aquí con nosotros, pues apoyándonos con la cuestión técnica, el sitio web y la coordinación de los enlaces correspondientes para ello. Entonces, bueno, antes de proceder a leer la semblanza de nuestra invitada, bueno, pues comento rápidamente, pues de algún modo nos volvemos a encontrar en uno más de los ciclos de diálogos geográficos que organizamos en la Prepa 1. Por tercer año consecutivo los transmitimos en línea con el fin de ampliar la divulgación. Entonces, bueno, la formación integral de los alumnos del Bachillerato Universitario de la UNAM se obtiene a través de diversas actividades académicas y de apoyo a la docencia. Es así como el Colegio de Geografía del plantel número 1 de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM organiza diversas actividades. El ciclo de diálogos geográficos tiene el propósito de divulgar el conocimiento geográfico que realizan diversos profesionales de la geografía y de ciencias afines a través de conferencias, pláticas, proyecciones de películas, documentales, entre otras actividades. En esta ocasión, nuestro ciclo está conformado por dos conferencias que serán impartidas por geógrafos que, aun cuando nacieron y estudiaron en otros países del mundo, actualmente residen en México y han desarrollado su actividad profesional en centros universitarios como la Universidad de Colima y el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por ello, el ciclo en este año se titula Formación Geográfica en Corea y Austria, Desarrollo Profesional en México. ¿Sí? Pues agradecemos la presencia de todos ustedes e invitamos maestro Axayacal, si está con nosotros, ¿verdad?, para leer la semblanza de nuestra invitada el día de hoy. Gracias. Claro que sí, maestro. Una disculpa, está fallando muchísimo la red aquí.
Me apena mucho estos inconvenientes y de hecho por lo mismo ahorita interrumpo el video para que no tengamos problema con o bueno pueda fluir más el ancho de banda. Entonces, bueno, pues la doctora Su Jin Lim es doctora en geografía por la Universidad Nacional de Seúl en Corea del Sur. A lo largo de su carrera se ha desempeñado como investigadora en estudios regionales con especialización en América Latina en la Universidad Nacional de Seúl. Es investigadora visitante en el Centro de Estudios de Investigaciones sobre Cuenca del Pacífico y la Universidad de Colima. Y desde el año del 2008 hasta el presente es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima. Desde el año 2010 hasta la fecha es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. La doctora Lim Su Jin es autora de libros y artículos científicos en editoriales académicas, tanto nacionales como internacionales, en su línea de investigación del tema de migración. Desde el año de 2020 está fungiendo como columnista en la publicación en serie de artículo cada 15 días titulado Una mirada crítica desde dentro de México en la prensa internacional o Mind News. La doctora Lim Su Jin es autora de libros y artículos científicos en editoriales académicas tanto nacionales como internacionales. Fue dos veces galardonada para publicar dos libros por el Instituto Nacional de Estudios sobre América Latina en Corea del Sur. Durante el 2009 fue seleccionada por la Fundación de Corea como conferencista magistral en temas de desarrollo económico en Corea del Sur en varios países de América Latina. De 2013 a la fecha es coordinadora de la Universidad de Colima de la Global A-School de la Fundación de Corea, una plataforma de cursos especializados en estudios coreanos impartidos desde universidades surcoreanas como surcoreanas hacia universidades de todo el mundo. También, desde el 2018 a la fecha actual, es coordinadora del proyecto de el Atlas Nacional de Corea, en versión español, que está organizado por el Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte, Instituto Nacional de Información Geográfica y la Sociedad de Geógrafos de Corea. Desde el año 2020 está fungiendo como columnista con publicación en serie de artículo titulado Una mirada crítica desde adentro de México en la prensa internacional o Mind News. Las publicaciones distinguidas en los últimos años son las siguientes: Decodificación de América Latina, 20 códigos, 2018. Crónica de viajeros en ciencias humanas, también en el mismo año. Correlación entre migración, violencia y droga, Triángulo del Norte de América, de Centroamérica, del 2017. Cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo, 2018. Un estudio sobre micafobia en Costa Rica, 2016. Varias dimensiones de Centroamérica en el siglo XXI, las huellas de guerra civil y dictadura, 2015. El origen y desarrollo de negrofobia en Costa Rica, el choque entre la ciudad negra Limón y el mito blanco costarricense. Un estudio histórico sobre la sinofobia en Costa Rica, 2012. Y La Gente de Cafetal, un documento sobre la vida de los jornaleros de los cafetales de América Latina en el 2011. Bueno, aquí hay un resumen del curso titulado Cultura y Sociedad Coreana. Geográficamente, Corea es un país muy lejos de México, pero culturalmente es un país muy cercano. Tal vez han escuchado las canciones coreanas, han visto películas coreanas y han usado los aparatos de las marcas coreanas lo mínimo una vez en nuestra vida cotidiana. En este curso vamos a abordar los temas de cultura y sociedad de Corea. Los puntos importantes son la forma, información general y específica de Corea, el carácter distinto de la cultura coreana y el perfil dinámico de la sociedad coreana. Muy bien, es lo que tenemos. Voy a intentar poner mi video, a ver si no me corto, maestro. Bueno, con esto hacemos la introducción del currículum de
el curso, la plática que nos dará la doctora, ¿no? Y bueno, dejamos el micrófono para ella y es un orgullo tener este tipo de eventos, de pláticas, de conferencias y una felicitación más para usted, maestro, por el ímpetu y las ganas que siempre tiene de estar participando y generando estos espacios académicos y vinculándolo con instituciones hermanas como la Universidad de Colima. Muchas gracias, maestro. Sí, gracias, maestro. Pues entonces, doctora, bienvenida. Puede compartir pantalla cuando guste y empezamos. Gracias. Muchas gracias a todos, todas. Primero, muchas gracias a los estudiantes, las estudiantes quien aquí acompaña en este evento y organizadores de este evento por la invitación y también a las autoridades de esta Escuela Nacional de Preparatoria número 1. Estoy muy honrada de compartir este tiempo en este evento sobre mi formación de geografía y para compartir qué estoy trabajando como una geógrafa aquí en México y por qué estoy trabajando aquí en México, por qué trabajando con este tema. Voy a compartir con ustedes más o menos como 20 o 25 minutos, pero antes de dar mi charla, primero, yo quiero preguntar, entre aquí en mi pantalla, yo veo 54 como participantes, entre 54, a ver, vamos a ver si alguien ha ido, ha visitado a Corea del Sur, puede levantar su mano si está alguien aquí, ya ha visitado este país. Yo creo que todavía no, pero espero que si pronto ya varias o varias puede visitar. Ok, yo soy de Corea, como más específicamente República de Corea, con otro nombre, Corea del Sur. Estudié geografía y aquí trabajo como una geógrafa. Ok, voy a compartir una pantalla para dar un inicio. A ver si sí, aquí puede ver pantalla de PowerPoint. Si puede ver, puede dar una reacción, por favor. Sí, sí se ven. Muchas gracias. Hoy, para dar inicio de mi charla, voy a hacer, se mueva, sí. Quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Qué le viene a la mente cuando piensa sobre Corea o cuando escucha Corea o cuando imagina Corea? A ver, alguien me puede dar unas que suena en su imagen. A ver, aquí veo Morales Chávez, Misael Alexander, aquí está, nos acompaña. Veo su nombre aquí completo. ¿Puede abrir su micrófono? Creo que es poco difícil. Ok, está bien, yo voy a seguir. Muchas personas pueden decir diferente palabra. Pero yo imagino, mayor parte de usted lo mínimo sabe este tres letra BTS. Es un grupo cantante quien ya tiene como reputación o fama aquí en México. Muchos jóvenes también sigue como seguidores de este grupo de cantante. Sí, es una parte de Corea. No se han visto signos angulares, círculos, triángulos y rectángulo o cuadradito. Si no sé, usted le ha tocado esta oportunidad de ver es una serie coreana mediante de Netflix hace 2, 3 años. Yo creo que 2 años es un juego de calamar. Algunos tal vez sí, algunos tal vez no, pero más o menos con este signo, triángulos. Círculos y cuadros, tal vez se suena más cerca, es también una parte de Corea del Sur y tal vez han visto esta marca de automotriz Hyundai, Kia, es también Corea del Sur.
vamos a Samsung, yo creo que es entre aquí nosotros, en nuestra casa, cada quien tal vez tiene lo mínimo, un aparato, servicios domésticos, una unidad de coche, un aparato de información, tecnología, celular, compus, entre como Samsung o LG en la pantalla de sus casas. Tiene algo muy cerca de Corea. Sí, ellos son de Corea. Y luego, ¿qué más? Vamos a acercar un poco más geográficamente. Tal vez mayor parte entre ustedes puede imaginar más o menos dónde se ubica geográficamente este país que vienes mediante de Samsung, con LG, con Juego de Calamar, con BTS, con Hyundai. Ya está muy cerca de nuestra vida, pero vamos a ver geográficamente dónde está, un poco más retirado. Además, si no abre muy bien nuestros ojos, es poco difícil, porque si se ve entre los países gigantes, por ejemplo, Rusia, China, Japón, hasta India, está circulando este país. Se llama Península de Corea. Es una península muy pequeña. Aquí está y vamos a acercar un poco más con globo de nuestro planeta. En donde tiene color verde es Península de Corea. Pero no es todos, es de toda la parte, no es como Corea del Sur. Vamos a ver políticamente hasta fecha de hoy. Esta península está dividida entre Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Sur, yo digo República de Corea, South Korea en inglés, en donde yo he vivido, en donde yo nací, en donde yo estudié geografía, en donde yo pasé más o menos 30 años de mi vida, es Corea del Sur. Sí. ¿Cómo estará el tamaño? Se veía muy pequeña. Vamos a ver un mapa de México. Es exactamente tamaño similar de superficie de estado de Oaxaca o estado de Sinaloa. 20 veces México. 20 veces más grande que Corea del Sur. Entonces, yo puedo decir, es un país bastante reducido, es un país bastante pequeño, es un país que tiene muy poco territorio, sin embargo, tiene un montón, casi la mitad de población mexicana, digo, casi 55 millones de población total tiene. Ok, ahí yo nací. Quiero preguntar a ustedes, cuando ustedes eran niñas o eran niños, o hasta fecha de hoy todavía son menor de edad, es una pregunta un poco más íntima. A ver, cuando usted está sentada arriba de taza del baño en su casa, en su mano, ¿qué tiene? ¿Cómo pasa tiempo, más o menos como 2, 3, 4, 5 minutos? Arriba de taza del baño. Yo imagino hoy en día mayor parte de ustedes cuando entra el baño lleva en su mano celular. Y ahí pasa tiempo con Facebook, con Twitter, con WhatsApp, etcétera, otras noticias mediante de este aparato. Pero cuando yo era su edad, lamentablemente o afortunadamente no había esta tecnología. Cada quien llevaba, puede ser libro de literatura, puede ser periódicos. Más común era periódico en papel. Hoy en día ya está desapareciendo, pero en aquel momento sí. Había periódicos, todos los días llegaba al domicilio periódico en papel impreso. En mi caso, era poco diferente. Yo siempre llevaba mapa, llevaba libro de atlas. Y dentro del baño siempre es como mirando
los mapas de otros países, siempre yo a mí me preguntaba, ¿algún día de mi vida yo podría visitar estos países, lo que ve mediante estos atlas? Siempre yo dudaba, ¿por qué? Aquel momento yo digo, década 70, como desde ahorita hace 50 años, 40 años, hasta como 30 años, en Corea del Sur no fue tan fácil de viajar hacia afuera del país. Primero los ciudadanos tuvieron que pedir un tipo de permiso para viajar fuera del país. Y luego para sacar pasaporte tampoco fue tan fácil como hoy en día. Entonces casi todos los ciudadanos tenían una duda en su vida si podría hacer un viaje hacia afuera del país. Teniendo este límite, para mí, atlas. Este atlas yo no compré. Tal vez usted también ha tenido. En escuela da atlas como un complementario de los textos de geografía. Con esa siempre soñaba. Aún ahorita no puedo hacer por razón económica, por razón política, por razón social. Algún día yo podría hacer, no sé a dónde, pero algún día yo podría hacer. Y mirando mapa, mi corazón siempre brincaba como tu, 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 tu. Por lo cual yo pienso, o aquel momento pensé, tal vez mi sangre ya tiene como una geógrafa. Aquel momento yo tenía apenas 10 años, 12 años, 13 años, como hasta 15 años, 16 años. La diferencia, no sé, en escuela nacional preparatoria 1, ¿cómo aprende geografía? Espero que sí, muy bien, porque hay maestros muy reconocidos. Pero aquí en la Universidad Colima, yo doy clase en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. No hay departamento de geografía, pero yo doy clase en licenciatura de relaciones internacionales. Cuando entran los estudiantes como primer semestre, yo pregunto a los estudiantes, a ver, si pueden nombrar lo mínimo 50 países del mundo en su ubicación correcta, arriba de mapa blanco, levantamos mano, nadie levanta. Entonces 30, tampoco. Entonces 20, tampoco. Entonces América Latina, como futuro hereístas, relaciones internacionalistas, puede nombrar muy bien su propio continente, América Latina. Lamentablemente nadie puede levantar su mano. Entonces yo pregunto, entonces usted, ¿qué aprendieron geografía en su primaria, secundaria, bachillerato? Y mayor parte no sé, sinceramente es cierto o no es cierto, me dice casi nada. Sin embargo, yo como existiendo, a ver, dime algo lo que aprendió, me dice que fauna, flora, río, montañas, algunas tierras y subterráneas y es todo. Pero en Corea, estudio de geografía en nivel medio superior en esta época, cuando yo estudié, yo digo década de 80, todavía usted no ha venido en este mundo, tal vez sus padres apenas están naciendo, geografía era una materia fuerte. Entonces, estudiemos cada año. Y además, esta evaluación de geografía siempre fue bastante importante para entrar a la universidad. Entonces, estudiamos mucho, sinceramente, y cada rato yo entendí sobre de mí misma, yo voy a hacer geografía. Tuve una razón muy fuerte. Aquel momento yo pensé, desde niña, siempre yo pensaba, a algún momento yo voy a viajar fuera del país. ¿Con qué motivo? ¿Con qué justificación? En mi vida, aquel momento pensé, yo podría obtener un tal trabajo
con este suelo podría viajar. ¿A qué momento la situación económica no fue tan fuerte? Y además, este nivel de imaginación de los ciudadanos coreanos no fue tan como cerca, si en algún momento ellos pueden viajar fuera del país. Luego yo pensé, si yo hago geógrafa, tal vez podría viajar justificando mi estudio, justificando mi trabajo. Entonces, sin pensar tantos tiempo entre como las carreras que tuve que elegir, yo elegí geografía fácilmente. Luego, desde aquel momento, yo di inicio a mi camino para ser una geógrafa. Sinceramente, no era camino corto. Yo inicié mi licenciatura dentro de la carrera de geografía, pero termino mi doctorado 2005. Entonces, tardó 15 años. Puedo decir, no sé hasta qué edad de mi edad yo podría vivir, pero puedo decir, es una gran parte de mi vida. Yo fui estudiante para ser una geógrafa profesional. A ver, ¿cómo me afectó este 15 años? Sinceramente, inicio de esta conferencia yo les dije que estoy muy honrada. Apenas hace como 23 años, 25 años, todavía yo fui la estudiante de doctorado. Yo no imaginé en mi vida yo voy a dar una conferencia a los estudiantes mexicanos en Escuela Nacional Preparatoria número 1 de UNAM. ¿Por qué? Todavía como proceso de mi pasando como doctorante, todavía primeros 2 años yo no tenía el tema tan claro que iba a hacer. Sí, entrando doctorados 1999, más o menos decidí, voy a hacer un estudio sobre América Latina. Hubo una razón muy fuerte, también hubo varios obstáculos muy fuertes. La razón muy fuerte para mí era, aquel momento América Latina todavía era un mundo muy lejano desde Corea del Sur. Por lo cual, dentro de todas las historias de estudio de geografía en Corea del Sur, aquel momento ninguno o ninguna geógrafos ha estudiado sobre América Latina. Entonces, yo quería hacer, porque nunca nadie había caminado a este camino, entonces yo quiero abrir este camino. Y otra razón era, estaba ubicada más lejos de Corea del Sur. Yo le dije al inicio de esta conferencia, Corea del Sur es un país bastante reducido. De un punto extremadamente orilla a otro contra orilla, duraba como máximo 7 horas. Yo siempre soñaba, algún día yo voy a tomar un bus o un tren que dura 30 horas, 40 horas. Pero nunca pude hacer esto. Entonces yo pensé, si me voy a América Latina, yo puedo estar más lejos en donde yo nací. Pero hubo bastante obstáculos. Todos mis compañeros, mayores generaciones, me dijeron que no. ¿Por qué? Todavía nadie ha ido a América Latina como una geógrafa, un geógrafo coreano, por lo cual va a fracasar. Segundo, es demasiado lejos, por lo cual para realizar un estudio de campo genera demasiado gasto alto. Todo tenía razón.
Pero yo pensé, si es tan lejos, es muy caro. A ver, por esta razón yo debo dejar mi sueño que quería hacer desde niñas hasta como pasante de doctorado. Yo también tuve que pensar muchas veces, pero gracias a Dios yo no abandoné mi sueño. Y luego 2001, teniendo 30 años de mi edad, volé hasta Costa Rica desde Corea del Sur. Era mi primera salida hacia América Latina. Y aquel momento en Costa Rica, ¿alguien me esperaba? Nadie. Llegando en aeropuerto, sinceramente, yo no supe a dónde iré. No tenía ningún contacto. Llevaba con una mochila volando más de 25 horas con avión desde Corea del Sur. Ni había directo, entonces tuve que pasar Estados Unidos transbordando. Y ahí fui para elegir un tema de tesis, mi doctorado. Y ahí viví 3 años. Ni había capacidad de hablar español. Apenas estudiando palabras españoles, de ahí yo viví 3 años realizando mi estudio de campo con el tema de las jornadas migrantes quien corta café en Costa Rica. Gracias a Dios no me morí. Ahí terminé mi estudio de campo, regresé a Corea, pude terminar mi tesis siendo única geógrafa quien hizo su tesis doctorantes con el tema de América Latina mediante estudio de campo. Terminando 2005 mi tesis, aquel momento secretaria de Relaciones Exteriores en el gobierno de Corea del Sur me envió a México como enviado especial. Porque aquel momento, Universidad de Colima tenía un convenio académico con Fundación Corea y solicitaba que enviara un o una investigador o investigadora que puede hacer enlace entre Corea del Sur y México. Entonces, yo ni sabía cuando surgió esta convocatoria, pero todo el mundo me buscaba, es para LIM. Por lo cual, como sin pensar, yo fui enviada por parte del gobierno de Corea y aquí llegué en México, Corea, en el estado de Colima, y desde aquel momento estoy viviendo estado de Colima. Aún aquí estoy viviendo una orilla de República de México. Todavía mi investigación, una parte de mi investigación sigue caminando que yo di inicio 2001 como estudiante quien realiza su estudio de campo en Costa Rica. Aquí usted puede ver una foto que yo saqué en 2001, un tal lugar tan campo de Costa Rica. Ellos son jornaleros o trabajadores que corta café, un tal café, cafetal de Costa Rica. Desde aquel momento hasta fecha de hoy, yo estoy siguiendo la vida de ellos, mediante visitando cada año, buscando cada año a ellos y notando la vida de ellos. Es un estudio muy micro, escribiendo las notas, cómo viven ellos, ya se cayó precio de café por surgimientos, otro café de Vietnam tan fuerte, y cómo se cambia sus vidas. Es como siguiendo su vida. Si ellos migran a Estados Unidos, yo también voy a Estados Unidos para encontrar a ellos. Si ellos regresan a Nicaragua o ellos regresan a Costa Rica, yo también regreso junto con ellos a estos lugares, siguiendo cada año y cada año.
esta Semana Santa también tengo que irme para localizar otra vez ellos, porque por coronavirus, 2 años no pude ir a localizar a ellos. Mediante mi trabajo de estudio campo, no sé si usted aquí puede ver este libro, esa misma foto, a mí me gusta mucho este foto, por lo cual siempre pongo portada, imagen de portadas, que se publica cada 10 años en Corea del Sur, sobre la vida de los jornaleros nicaragüenses, costarricenses, quien corta café allá en donde se produce café. Y este café se consume en el mundo, específicamente en Corea del Sur. Entonces, más o menos, mi trabajo como geógrafa, quien estudió en Corea, aquí viviendo en Colima, parte de esto todavía tengo otros proyectos, ya que nos acompaña maestro Alejandro Lamos, un proyecto para sacar, para difundir el Atlas Nacional de Corea. En este caso también, Atlas Nacional de Corea se publica en varios idiomas, inglés, francés, lusos, español. Sí, muchos geógrafos estudiaron en Costa, en Francia, en Rusia, en Inglaterra, Estados Unidos, los países como en donde se tiene la historia un poco más largos o tienes como más potencia económica. Estudiaron, sí hay siempre especialistas. Sin embargo, todavía en Corea del Sur, lamentablemente, no hay especialistas de América Latina. Entonces, yo soy única, por lo cual ni modo tengo que atender este trabajo sin competencia. Aquí estoy trabajando. Para concluir mi intervención, yo quiero decir a los jóvenes que están aquí participando, por favor, siempre escucha su corazón qué dice, siempre escucha que su corazón qué quiere hacer. Tal vez en un tal, frente de un tal cosa, su corazón se brinca un tantito más acelerada. Si usted elija esto, nunca va a fallar. Específicamente, si usted estudia geografía y estudia sobre un tal país, sobre un tal región, puede ser gran especialista en su futuro. Hoy en día, usted me puede decir, doctora o maestra, hoy en día con YouTube podemos hacer muchas cosas, pero siempre hay límites. Para sacar algunas informaciones profundas, siempre hay mucho límite. En internet hay mucha información, siempre hay límites, sin embargo. En matemáticas, ¿quién tiene más poder? ¿Quién puede resolver un tal preguntas más complejas? En químico, ¿quién puede tener más potencias? ¿Quién resuelve alguna situación de combinación químicas o algunos detalles de químicas puede hacer más como potentes? Música, ¿quién tiene más potentes? ¿Quién tiene más creatividad para hacer música o para ensayar músicas y con instrumentos tiene más potentes? En artes de dibujos, ¿quién puede hacer dibujos? ¿Sabe usted en geografía quién tiene más potencias? ¿Todavía sabes de quién? ¿Quién ha ido a un tal lugar? Nadie puede ganar. Si alguien, yo pregunté a ustedes, inicio de conferencia, ¿alguien ha ido a Corea del Sur? Lamentablemente todavía no. Pero si alguien va a Corea, aún pocos días, ya tiene algo que no tiene. Entonces, yo puedo decir a ustedes, ¿quién quiere buscar justificación de viaje? ¿Quién quiere tener pretexto de su viaje oficialmente? Haga geógrafa, haga geógrafo. Siempre va a vivir felizmente viajando, estudiando, viajando, trabajando.
Ok, muchas gracias. Por asunto de tiempo, aquí yo concluyo mi intervención. Cualquiera dudas, preguntas, comentarios, aquí yo les atiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy enriquecedora su conferencia, su plática. Creo que ahorita más que, bueno, es innegable la influencia de Corea en el mundo occidental, como lo comentaba en la plática de las marcas, de la música, la comida. Entonces creo que bueno, evidentemente la grandeza del país es milenaria, su cultura, pero pocas veces Occidente y particularmente creo que América Latina volteaba hacia Oriente y particularmente Corea. Ahora creo que con estos grupos de música que están muy de moda, que a los chicos les gusta mucho, sí, la comida tan rica y tan familiar con la comida mexicana, curiosamente, ¿no? Y bueno, pues no se digan las marcas de tecnología tan avanzadas. Pues creo que ahorita es un tema trascendental y más para nuestros jóvenes preparatorianos. Entonces, no sé si haya alguna pregunta. Por favor, levanten la manita para yo poder tener acceso y que se la podamos plantear. No alcanzo a ver. Sí, aquí yo veo, maestro Alejandro, levanto primero su mano. Sí, gracias, muy interesante. Efectivamente se está cumpliendo el objetivo que teníamos, que es que usted compartiera esas experiencias. Y en ese sentido, doctora, dos cosas importantes que sería. Una es, estas experiencias que le ha permitido trasladarse de Corea hacia México ha implicado que usted tuvo que aprender más de alguna lengua. Entonces, ¿cuántas son las lenguas que usted ahora ha logrado aprender en su trayectoria académica? Lo cual es un aliciente para nuestros alumnos que también están en la preparatoria y están buscando quizás reforzar alguna segunda o tercera lengua para poderse comunicar, ¿no? Ese es un lado. Y el otro es, brevemente entonces, la temática que usted desarrolla en la Universidad de Colima, ¿cuál es? ¿Cuál es su tema en el cual usted desarrolla sus actividades? Gracias, doctora. Ok, muchas gracias para dar la respuesta. Yo quiero mencionar dos asuntos muy importantes a los jóvenes quienes están aquí. Yo aprendí español cuando yo tenía 30 años de mi edad. Yo creo que entre los jóvenes quienes están aquí nadie alcanza todavía 30. Entonces, usted como tal vez cuando teniendo 25 años, ¡ay, tan difícil aprender francés, tan difícil aprender idioma coreano, tan difícil inglés! Por favor, no se decepcione. Recuerde de mí, por favor, porque yo aprendí español mi edad 31. Además, aquel momento no tenía dinero suficiente ni tenía tiempo suficiente. Mi manera de aprender español era, primero fui a Costa Rica sin hablar español, como sea, alquilé una habitación de una casa, dentro de una casa. Tenía mi dinero, no tantos, pero invertí gran porción de mi dinero, $200, compré un tele aquel momento y encendí la tele todo el día, estaba frente de este tele sin entender. Pero sinceramente, después de como 2 meses, ya pude entender poco a poco. Más vi como las caricaturas de las niñas. Y todos los días compraba un tomo de periódicos, a que como 5 pesos mexicanos equivale, como La Jornada. O que seas impresos y leí este periódico de primera página hasta última página. Era mi trabajo total del día. Ver tele y leer periódico, un lado diccionario. Mire,
Hoy en día todavía mucho mejor la oportunidad para aprender idioma. Muchas plataformas da servicio gratuito en internet. Entonces, por favor, no decepcione por no razón de no tener dinero. Si usted busca cualquier idioma en internet, hay servicio. Mi investigación principal en este momento aquí en la Universidad de Colima todavía sigue en tema de migración. Mayor parte, los centroamericanos, transmigrantes aquí en México con el fin de motivo de llegar a Estados Unidos. Una parte y otra parte todavía sigue los jornaleros. ¿Quién estaba en Cafetal? Ahorita casi nadie. Quien yo estoy siguiendo, nadie trabaja en Cafetal, pero todavía puedo decir es una parte fuerte de mi tema de investigación. Muchas gracias. Si alguien tiene duda o comentario, que sea, aquí estamos en una charla hasta donde yo sé, entonces puede participar un poco más fácil si gusta. Sí, claro. Bueno, nada más recordarles a los asistentes, ya está en el chat el formulario de asistencia para que lo llenen. Y también es bienvenido a algunos de sus comentarios con respecto al evento. Diana Alexandra Fortis, gracias por compartir su historia y experiencia académica y laboral. Es un ejemplo a seguir. Me generó mucha inspiración. La maestra Lilia Escobedo, muchas gracias a la doctora Lim por compartir sus experiencias profesionales. La maestra Mónica Chaparro, gracias por compartir esas experiencias, doctora. Sin duda siempre son de utilidad. Y claro, sigue abierto, como bien decía el maestro AXA y usted misma. Si hubiera algún comentario de parte de los asistentes, alguna pregunta, pueden levantar su mano, algún comentario, siempre es bienvenido. Gracias. Para quebrar este hielo, no sé, icebreak en inglés, para hacer un poco más fácil, yo todavía quiero comentar dos cosas. Todavía dos palabras para mí, no, cuatro palabras para mi español. Aprendí muy tarde, muy difícil. Siempre yo confundo mucho calzón, calcetín. Entonces siempre genera como un escándalo muy fuerte. Vamos a quitar, vamos a quitar nuestros calcetín, en lugar de hacer estos, vamos a quitar nuestro calzón. Una vez fuimos todos mis compañeros a la playa, yo pedí que quitar calcetín, pero salió mi palabra calzón. Entonces ya genera como una tragedia esta situación. Y todavía más gran situación, peor es todavía carbón, para hacer carbón y cabrón. Para mí es una palabra demasiado parecida. Entonces, sí, genera este episodio. Sin embargo, por favor, los jóvenes, usted todavía mucho más joven que yo, cuando yo aprendí primera vez español. Entonces, no tenga miedo, por favor. Eso quiero decir. Bien, algunas personas, Megumi López, gracias por su plática. Hoyos Mendoza, Kenet, gracias por las experiencias y conocimiento. Ante los comentarios que acaba de hacer la maestra Deyanira Lourdes, también expresa por ahí un emoji, ¿verdad? De sorpresa, de asombro que tenemos ante efectivamente los comentarios que se hacen. Es que efectivamente, a pesar de que usted tiene poco tiempo de aprender, ¿verdad? Español, pues lo domina bastante bien, se da a entender muy bien. Entonces, pues es un reto, ¿verdad? De más de una lengua, porque me decía que hablaba coreano, ¿también habla inglés, doctora? Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, pues entonces, no sé, maestro AXA, ¿algún comentario más? Pues, por último, de nuevo reitero mi reconocimiento al Colegio de Geografía de la Escuela Nacional Preparatoria del Plantel 1 y también el agradecimiento a la doctora por su plática tan interesante, tan enriquecedora de lo que es Corea y pues un reconocimiento de nuestra escuela y como decíamos también pues muy agradecidos porque se den estos vínculos con las universidades hermanas de nuestra alma mater y que
Pues ojalá sea la primera de muchas que podamos ir organizando y que podamos ir trabajando con la Universidad de Colima, maestro. Muchas gracias a todos. A nombre del maestro Enrique Espinosa Terán, que en este momento tuvo otras diligencias académicas, pues damos la más gentil agradecimiento a todos y pues seguimos aquí pendientes, maestro. Claro que sí, muy amable. La maestra Lourdes de Yanira, me gusta mucho la fortaleza y valentía de emprender y cumplir sueño. Muchas felicidades, doctora, está en el chat. Valdés Reyes Luis Daniel, me pareció muy enriquecedor la experiencia de la doctora. Agradezco al Colegio de Geografía su interés y oportunidad de tener estas charlas. La doctora Lina es un ejemplo de inspiración. La maestra Lourdes de Yanira, también no fue fácil enfrentarse a una cultura completamente diferente de la de su origen. Gracias por compartir. Pues efectivamente, doctora, pues entonces transitaremos a la recta final. Muchas gracias, maestro Axayácal. De no haber algún otro comentario de parte de nuestros asistentes, tanto alumnos, docentes, pues finalmente, bueno, para finalizar, pues agradecemos a las autoridades del plantel por su apoyo, así como al organizador de los eventos geográficos que en este día se realizaron. Valoramos la participación también de la doctora Lin, con toda esta experiencia, este ánimo de difundir su trabajo para que nuevas generaciones de estudiantes, que pueden ser de geografía o de cualquier otra disciplina, hay que luchar por su sueño, usted claramente dice, hay que luchar por el sueño que uno tenga. Si es geografía, bienvenido. Si es otra materia, otra disciplina, también bienvenidos, ¿no? También valoramos la participación de la maestra Diana Laura Fernández en el apoyo técnico y a los alumnos asistentes. Y bueno, los esperamos en la siguiente conferencia del ciclo de diálogos geográficos, la cual la llevamos a cabo el próximo martes 11 de abril en la mañana, de tal modo que pues los mantendremos informados a través de las redes. Y bueno, pues si no hubiera otra situación, les agradecemos su asistencia a todos ustedes. Recuerden que en el chat está el vínculo para que llenen su asistencia. Y a usted, doctora, pues le agradecemos y le mandamos pues un saludo virtual a la distancia desde la Ciudad de México hasta la Ciudad de Colima, en el estado homónimo, en el estado de Colima. ¿Sí? Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Adiós. Bye.